Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de 4R de Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos cada día. De inmediato, las principales informaciones trabajadas hasta este momento. El gobierno destina más del 2% del Producto Interno Bruto a la juventud. Además de esto, 2.000 millones de raciones de alimentos son distribuidos en centros educativos. Gobierno anuncia primeras acciones para mejorar condiciones de Duquesa. Exportaciones agropecuarias sobrepasan los 2.322 millones de dólares durante el 2019. En los últimos 7 años, el turismo ha generado 43 mil millones de dólares. Los próximos días, el gobierno entregará carretera Navarrete-Puerto Plata. Angeli Suárez con ustedes. Amigos, al conmemorarse hoy el Día Nacional de la Juventud, el presidente Danilo Medina envió un cálido y afectuoso mensaje de felicitación a los jóvenes dominicanos. Manifestó que siempre ha tenido el convencimiento de que los jóvenes residen la energía y la fortaleza necesaria para impulsar las transformaciones que la humanidad necesita. Destacó la importancia de la capacitación para el logro de mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo. El presidente de la República aprovechó la ocasión para exhortar a los jóvenes a orientar sus vidas guiados por la creatividad, los ideales y la visión emprendedora. En ocasión de celebrarse hoy el Día Nacional de la Juventud, la ministra de la Juventud anunció el primer Plan Nacional de Juventudes, el cual contempla diversos ejes fundamentales para continuar fomentando el desarrollo de este segmento poblacional en el país. Ese plan incluye en 7 ejes y nosotros de hecho lo dimos a conocer el 27. Está el tema de desempleo, el tema de educación, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de participación y además el eje de institucionalidad. A propósito del tema, el representante de las estructuras juveniles del Plan Internacional, Emanuel Pérez, consideró que el Plan Nacional de Juventudes responde a las necesidades de los jóvenes. Este plan y también otras estrategias que se están fomentando es el involucramiento con instituciones, precisamente para eso, para crear fuentes de empleo, para crear más oportunidades. Ver recientemente cómo jóvenes de nuestras estructuras son reconocidos por el Ministerio de la Juventud con el Premio Nacional de la Juventud, también tenemos otros jóvenes participando. Eso nos está diciendo que hay gente preparada, empoderada y que este plan va acompañado con la realidad que estamos viviendo. Recientemente estuvimos participando en lo que fue el recorrer todo el país para el Plan Nacional de Juventudes propulsado por el Ministerio de la Juventud y está en circulación, o sea, no fue una necesidad que se sentó un grupo de personas adultas a ver lo que nosotros queríamos, sino instituciones que trabajan con el desarrollo de la juventud dijeron, ¿qué quieren los jóvenes? Y precisamente eso motivó a que mucha gente se involucrara, se motivara y esté ahí. En tanto, la ministra de la Juventud dio a conocer que más del 2% del Producto Interno Bruto destina el gobierno a favor de diversas políticas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la juventud en la República Dominicana. Que el 2.3% del PIB se invierte en materia de juventud en nuestro país. O sea, tenemos ya una orientación clara de qué se invierte en los jóvenes, pero además, ¿dónde están esas inversiones y hacia dónde debemos de reorientar? Cuando no sabemos para dónde vamos, acabamos de llegar. Eso es política pública de juventud. Recordamos que tras varios meses de diálogo y análisis de la realidad del sistema educativo nacional, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores firmaron un acuerdo histórico. Entre los puntos pactados están nivelar el salario de los profesores de educación básica y media, fortalecer la jornada extendida, además de otros puntos de 14 suscritos. Prontamente estará igualado el salario de maestros de básica y maestros de media, porque en verdad no existe ninguna razón para que esa distorsión se mantenga.
Este acuerdo profundiza lo que nuestro presidente ha venido haciendo con el Magisterio Nacional desde que asumió en el año 2012 la presidencia de la República. El tema de la dignificación magisterial. De ahora en adelante, nuestra jornada escolar extendida tendrá el contenido que tanto necesita la educación dominicana. Y también en la misma se definen claramente los, además de los contenidos, la planificación de las demás tareas que deben realizar los maestros y las maestras dentro de su horario de trabajo. La producción se ha incrementado, con lo que se suple el programa de alimentación escolar y la demanda del sector turismo. Contamos más. Anteriormente, antes de Danilo Medina, existía el programa de desayuno escolar. Sí, claro. Se suplían 500.000 raciones de desayuno escolar. Ahora, para este año escolar que comenzó ahora, 2019-2020, se va a llegar a 2.000 millones de raciones que incluyen desayuno, merienda, almuerzo y otra merienda. Con la disposición del presidente de que todo ese programa se sostenga de producción nacional. Por eso es que nosotros tenemos la gran satisfacción que hemos tenido que aumentar en más de 500 millones la producción de alimentos para poder satisfacer la demanda de nuestra población dominicana y de todo el sector turístico. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores anunciaron la organización de un concurso de oposición docente complementario. El concurso será convocado durante la primera quincena del próximo mes y estará focalizado por áreas en los lugares que se requieran las plazas y no exista ningún registro elegible. Bien, amigos, igualmente el historiador Carlos Rodríguez Almaguer destacó la vida y obra del prócer cubano José Martí con motivo del aniversario 167 de su natalicio el pasado 28 de enero. Rodríguez Almaguer manifestó que el primer homenaje en forma de libro que se le escribió a José Martí fue en Santo Domingo. Detallamos. El primer homenaje en forma de libro que se le escribió a Martí surgió aquí en Santo Domingo. ¿Cuál fue ese? Fue una recopilación de escritos diversos que hizo Federico Enríquez y Carvajal para conmemorar el primer aniversario de la caída en combate de José Martí. En mayo de 1896 se publicó ese libro. Martí había muerto, había caído en combate en mayo de 1895 y la noticia llega aquí, ya la certeza de la noticia de que es real que murió Martí, en agosto de ese año 95. Y desde septiembre, don Federico, gran amigo de Martí, convoca a todos los dominicanos y las dominicanas que conocieron la obra de Martí o conocieron a Martí o escucharon hablar de Martí o habían tenido la suerte de interactuar con él en las tres visitas que hizo Martí a la República Dominicana entre septiembre de 1892 y abril de 1895, cuando sale definitivamente hacia los campos de Cuba. A que escribieran lo que le había motivado a Martí o su obra. Y mira, con eso se hizo un libro. En otro orden, la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias lanzó la aplicación telefónica Alerta COE, con la cual los usuarios podrán difundir informaciones de eventos meteorológicos a través de sus teléfonos inteligentes e informarse en tiempo real de las alertas verde, amarilla y roja. Mientras en la aplicación que fue actualizada por los técnicos del COE, en esta nueva versión, la población podrá manejar los diferentes niveles de alerta que emitimos y además tener una interacción con el organismo a través de videos cortos y fotografías que a su vez nos permitirán agilizar las ayudas o el manejo de las emergencias. Sin lugar a dudas, esto viene a simplificar la labor de las autoridades y también a tener una población con mayor capacidad de gestionar sus emergencias. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia se puso en marcha una plataforma digital para fortalecer las capacidades de la población en lo que se refiere a alerta temprana y respuesta ante tsunamis y otras amenazas costeras en el Caribe. Estamos poniendo en marcha la primera plataforma digital en el país y en la región para impartir el curso de comando de incidentes al público en general. Con esta herramienta enseñaremos de manera online a la población y a las autoridades a gestionar una crisis o un evento de emergencia.
Además, el COE hizo entrega formal de la nueva versión de los protocolos de las mesas sectoriales de logística y albergue que fueron revisados técnicamente para la integración de elementos de protección e inclusión. Con el objetivo de facilitar la toma de decisiones oportunas en cuanto a la coordinación de respuestas ante eventos súbitos, el Centro de Operaciones de Emergencias entregó el plan de contingencia contra terremotos. Le estamos entregando a todos ustedes, y hablamos de los medios de comunicaciones y al país, de un plan de contingencia que le va a permitir a la población interactuar con las autoridades, pero que va a permitir que las autoridades estén de manera organizada en la respuesta que se pueda ofrecer en el país. Así es que nosotros, como Centro de Operación de Emergencia, estamos cumpliendo con nuestra parte. Le corresponderá, pues, a la población trabajar con nosotros en su capacidad, en su capacitación y, sobre todo, en un gran ejercicio que queremos hacer el 14 de marzo de este año, donde vamos a ejercitar todos los planes a nivel de familia, a nivel de las escuelas, a nivel de educación superior y también a nivel de todas las infraestructuras público y privadas del país, para que puedan aprender a manejar estos temas. Amigos, la representante en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Rosa Elcarte, resaltó la importancia del trabajo realizado en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, del cual dijo tiene una capacidad infinita de trabajar con niños y niñas con discapacidad. En visita al CAIT, recinto Santo Domingo Este, luego de escuchar las explicaciones sobre sus servicios, expresó que aquí se aprovecha cada espacio con fines terapéuticos. Además, ponderó el buen trato que se recibe a través del equipo de la coordinación y de todas las áreas de atenciones. Con la finalidad de insertar a los egresados de la carrera técnica en mecánica automotriz en los procesos de inspección vehicular, el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Técnico Superior Comunitario. En la actualidad, 449 estudiantes forman parte del Técnico Superior en Mecánica Automotriz, lo que representa un 7% de la matrícula del instituto. Amigos, las visitas sorpresa realizadas por el presidente Danilo Medina han permitido el crecimiento de la agropecuaria y con ello la reducción de la pobreza. Realmente de antemano está asegurado, porque hay que ver lo que ha vivido, el proceso que se ha vivido en la agropecuaria para comprender el éxito que ha tenido el gobierno del PLD, pero fundamentalmente el gobierno de Danilo Medina. A pesar de las adversidades, de las inclemencias en la naturaleza, primero con ciclones, luego con sequía, sin embargo, la agropecuaria ha seguido en crecimiento, ha seguido aportando cada día a una mayor demanda de alimentación y aumentando la agroexportación. Y eso tiene mucho que ver con la política que se diseñó y que tiene como punto estandarte las visitas de sorpresa. Más de 530.000 tareas de tierra sembradas de café han sido intervenidas con plantas del grano aromático en diferentes puntos del país desde hace más de 2 años. En zonas de alta montaña de la Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco y Cordillera Central. Y son intervenciones que están certificadas porque le estamos haciendo conjuntamente con la población, con los comités locales de coordinación y ejecución, donde están todos los actores relevantes de una comunidad, están ahí. Ellos están viendo, son veedores de todos estos procesos. Hemos plantado más de 57 millones de plantas entre especies forestales, aguacate, café. Con el café ha sido la mayoría, más de 40 millones de plantas de café, y con esto estamos contribuyendo a la renovación de la caficultura nacional. Y por ende estamos produciendo con esto el efecto de deforestación evitada. El gobierno del presidente Danilo Medina ha cuadruplicado los financiamientos otorgados a los productores del campo en los últimos 7 años. El Banco Agrícola ha financiado al campo más de 135 mil millones de pesos. En el cuatrenio 2008-2012, que antes de Danilo Medina había sido el cuatrenio de mayor actividad de financiamiento de la institución que yo dirijo, el promedio de los préstamos otorgados por el Banco Agrícola había sido 500 millones de pesos promedio mensual. En el primer cuatrenio de Danilo Medina, que ustedes deben recordar, hubo una oferta equivalente a 1.000 millones de dólares
a tasa de cambio promedio, vamos a decir 40, 44 mil millones de pesos. Sin embargo, los préstamos ascendieron a 60 mil millones de pesos. Que de doble 500, y un poquito más. 500 millones promedio mensual pasamos a 1.250 millones de pesos promedio mensual. En este cuatrenio, ya al día de hoy, cuando faltan 7 meses exactamente, nosotros superamos los 136 mil millones de pesos de préstamo en toda la gestión de Danilo Medina. Eso quiere decir que estamos ya superando los 1.800 millones de pesos promedio mensual. Lo que quiere decir que habremos llevado al campo financiamiento 4 veces más que lo que se había logrado en cualquier otro periodo anterior. El programa Exporta Calidad y el Consejo Nacional de Competitividad clausuraron las actividades desarrolladas durante la Semana de la Cadena de Frío, la cual se celebra con el objetivo de presentar los avances logrados por ambas instituciones, así como los desafíos persistentes. Y hemos estado trabajando de la mano con la Embajada de los Estados Unidos, con el programa Exporta Calidad, para lograr que tengamos las capacidades técnicas, se fortalezcan los espacios también a nivel de los puertos dominicanos y los aeropuertos, y en el transporte. Ya hay inversiones privadas importantes como la que realizó Haina International Terminals, la administración del puerto de Haina, y la que está realizando el puerto de Caucedo. El mantenimiento de la cadena fría constituye un elemento clave para incrementar la competitividad de las ofertas exportables, razón por la cual ambos gobiernos han venido trabajando promociones, acciones puntuales para consolidar este tema en la agenda nacional. Las exportaciones agropecuarias ascendieron a 2.322 millones, 448.703 dólares con 90 centavos de esa moneda, informaron las autoridades del Ministerio de Agricultura. Los productos que más favorecieron las exportaciones son el tabaco, con un crecimiento de 6%, el aguacate con un 22% y el mango con un incremento de un 54%. En la memoria institucional 2019, los ejecutivos del citado ministerio incluyen el tomate de ensalada con un crecimiento de un 165%, la uyama con un 76%, la papa con un 52% y la yuca con un aumento de un 161%. Bien, el director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, sostiene que desde esa entidad se trabaja para que los distintos organismos del Estado vinculados a las exportaciones implementen protocolos menos exigentes. Esto con el fin de continuar incrementando los niveles de exportaciones desde la República Dominicana hacia otros mercados internacionales. Lograr inversiones principalmente en la parte del transporte y en las fincas dominicanas y también lograr que los cuerpos de seguridad del Estado definan protocolos menos invasivos para las exportaciones, y en eso hemos estado trabajando con el CESAC, con otros organismos del Estado. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, encabezó la primera reunión de la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Vertedero a Cielo Abierto de Duquesa, tras la reciente emisión del decreto 21-20 por el presidente Danilo Medina. En el encuentro se diseñó un plan de corto plazo con acciones concretas que permitan al vertedero a cielo abierto operar en las mejores condiciones posibles e ir mitigando el impacto ambiental, dijo el ministro en su calidad de presidente de la comisión. El Ministerio de Obras Públicas va a iniciar a partir de la segunda quincena de febrero la rehabilitación de las vías interiores y las vías de acceso, en concreto desde la avenida Jacobo Majluta y desde la avenida Circunvalación. Las presas de Monte Grande y de Guayubín que construye el gobierno permitirán la incorporación de una mayor cantidad de tierras a la producción, beneficiando así el sur del país y la línea noroeste. En este año se va a terminar la construcción de la presa de Monte Grande. ¿Sabes lo que va a significar Monte Grande? Agregar a la producción bajo riego 400.000 tareas, que es parte de soporte para la consolidación de la alimentación. Aquí se dio el primer picazo para la presa de Guayubín. ¿Sabe lo que significa eso? Incorporar nuevas áreas al regueo, pero asegurar la calidad del regueo de toda la línea noroeste. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos trabaja hasta altas horas de la noche en la construcción de la presa de Monte Grande, que abrirá el camino hacia el desarrollo agrícola, social y económico de varias provincias de la región sur.
Las provincias que serán beneficiadas directamente con el complejo hidráulico y que dinamizará su economía son Independencia, Barahona y Bauruco, así como Azua. También se trabaja activamente en la construcción del centro poblado, donde serán reubicadas más de 400 familias que residen en los sectores Los Huiros, La Meseta, San Simón y Monte Grande, que serán desalojadas para levantar las obras del proyecto. En otro orden, el presidente Danilo Medina sostuvo una reunión con ejecutivos del grupo Agora, Grupo Hilton y Trust Hospital, quienes anunciaron la construcción de un hotel de lujo en la ciudad de Santiago. Y nosotros contamos más. En los próximos dos años estaremos abriendo un hotel de 177 habitaciones con todas las amenidades y facilidades que se esperan de esta gran ciudad para dar a conocer a todo el mundo que Santiago y el Cibao está más que nunca abierto al negocio, a recibir a turistas y con la hospitalidad tanto de Hilton como corresponde ahora mismo al Grupo Ágora con su centro comercial y demás instalaciones. Precisamente el Hotel Santiago Center funcionará bajo el concepto de uso mixto urbano y constituye la mayor inversión realizada en la denominada Ciudad Corazón en los últimos 15 años. La inversión son 130 millones de dólares y se espera que en los próximos 24 meses esté listo el proyecto. En la construcción se estima que va a haber 2.000 empleados directos y en la operación del proyecto estamos contemplando 1.300. Del 2012 al 2019, el sector turismo ha generado 43 mil millones de dólares en beneficio de la economía y la estabilidad. Esto es debido a que el país tiene años liderando el crecimiento económico en toda la región, en el aumento del Producto Interno Bruto, así lo afirmó el ministro de Turismo, Francisco Javier García, indicando que, a pesar de algunas situaciones que se produjeron en contra del turismo dominicano y otros eventos internacionales, República Dominicana mantuvo el liderazgo de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de toda la región, aumentando un 5.1%. Amigos, en los próximos días el gobierno entregará la carretera Navarrete-Puerto Plata, la cual busca el desarrollo turístico de la zona. Dentro de pocas semanas será inaugurada la nueva carretera Navarrete-Puerto Plata, que acerca en tiempo la distancia de los turistas que llegan a Puerto Plata, de los cruceristas que llegan a Puerto Plata hacia la ciudad de Santiago. Y obviamente va a producir un flujo importante, no solo de los turistas, de los empresarios, de las personas que van a Santiago a hacer negocios, sino también de las personas que hacen actividades aquí en la capital para trasladarse a Santiago. Recordamos que a pesar de la campaña que se hizo en contra del turismo del país, los ingresos por concepto de turismo durante el 2019 crecieron un 1.7%, lo que evidencia que República Dominicana es un destino estable y confiable. Por el sector turístico, no lo que habíamos proyectado, porque hubo una caída como de 300 millones, 400 millones, pero el turismo generó 7.087.2 millones. Es decir, se puso prácticamente al mismo nivel del anterior año. Aquí tenemos, por ejemplo, que las remesas familiares llegaron a 7.087, un 9.1% de crecimiento. Los ingresos de turismo, 7.488. Juan Corvinos, vicepresidente de Desarrollo de los Hoteles Hilton, destacó el crecimiento constante que la República Dominicana ha mostrado como destino turístico en el Caribe, aportando más del 17% del Producto Interno Bruto. Las garantías que ofrece la República Dominicana en cuanto a turismo son increíbles dentro del propio Caribe. Es un clima comercial que invita a hacer una inversión de 130 millones de dólares que no es normal en las islas del Caribe por la confianza de los empresarios que llevan en ella muchísimos más años. Entonces, para nosotros la República Dominicana, un mensaje muy claro, la República Dominicana está abierta para negocio, es un muy buen mercado para invertir y sobre todo el capital humano es increíble dentro de todas las islas del Caribe. El trabajo, la pasión y el cariño que le ponen
en este caso los cibaenses o los habitantes del Cibao y también los dominicanos a todos nuestros hoteles, es reconocido dentro de nuestra cadena como uno de los más cálidos. Es por ello que tenemos parte de los mejores hoteles dentro de la isla, con las mejores puntuaciones en cuanto a servicio y a limpieza dentro de nuestra compañía. Para nosotros no hay un sitio mejor para invertir. De su lado, la embajadora de los Estados Unidos en el país garantiza que el intercambio comercial entre la República Dominicana y esa nación norteamericana, que ronda los más de 2 mil millones de dólares, continuará incrementándose, ya que ambos gobiernos trabajan de manera conjunta para lograr esta meta. Uno de mis principales objetivos durante mi tiempo en la República Dominicana ha sido mejorar y facilitar el comercio bilateral entre nuestras dos naciones. En el caso específico de los productos agrícolas y alimenticios, el comercio bilateral entre nuestros dos países está en auge, con un monto de más de 2 mil millones por año. Sin duda alguna, el comercio agrícola continuará creciendo, especialmente con un DRCAFTA casi totalmente implementado, así como con nuestros compromisos en virtud del acuerdo de facilitación comercial de la OMC. En otro orden, el presidente Danilo Medina entregó la bandera nacional al equipo de béisbol Los Toros del Este, triunfador del torneo invernal que representará a la República Dominicana en la Serie del Caribe, a celebrarse en Puerto Rico. Darle suerte a todos y que la República Dominicana deje esperar la corona número 20 y que la traigan los toros. Porque a partir de hoy todos somos toros. En este momento poder desearles a los jugadores en nombre del presidente de la República, al equipo completo, no solo lo mejor de los éxitos, sino además transmitirle el compromiso que tienen como dominicanos, ya no como equipo de los toros, de esa bandera que hoy el presidente le entrega, hacerla izar, que se ice, o sea, que la misma permita que los dominicanos la vean ondear y podamos celebrar todo el triunfo que estamos apostando en el mismo. Vamos a Puerto Rico con todos los bríos, con el único objetivo de conquistar la Serie del Caribe. Tengan la seguridad de nuestra organización beisbolística y de nuestra empresa matriz, el Central Romana, que no escatimaremos esfuerzo alguno y vamos a poner todo nuestro empeño en conseguir el objetivo, tal como lo hicimos en el campeonato. Agradecemos a Dios, a usted, señor presidente, a la Lidón, la oportunidad de representar orgullosamente a nuestra patria en esta próxima Serie del Caribe. A nuestro equipo, gracias. Adelante. Y no sería justo si no le dijera, señor presidente, que la liga ha crecido, el béisbol como marca ha crecido y que haya, ha habido ahí el apoyo y la dedicación de mucha gente. Y no fuera justo si no le dijera que gracias, porque sus puertas siempre han estado abiertas cuando hemos querido plantearle alguna necesidad, incluso a veces con más diligencia de parte de ustedes que de nosotros. Esperando por el triunfo, nos despedimos de esta emisión de 4RD Noticias. Zuleima García lo está diciendo en lenguas de señas. Angeli Suárez les comunica, les comunico.